Muy buenas chicas y chicos y bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy traigo lo que viene siendo el top de fragancias icónicas, ¿de acuerdo? Un top de fragancias que han marcado una época y que todavía se siguen vendiendo y por algo serán. Son unas fragancias que nos van a venir muy bien y lo hago con antelación para que podamos regalar el Día del Padre, fragancias que han usado nuestros padres, nuestros abuelos e incluso nosotros, que ya tenemos alguna cierta edad. Y que en algún momento, pues, si la habéis empezado a conocer y la habéis comprado ahora, pues la habéis empezado a usar, por bien porque os gusten, de ese tipo de fragancias de la vieja escuela. Vamos a empezar con tres menciones especiales, ¿de acuerdo? Tres menciones, son las tres aguas de Colonia y tienen que estar aquí por el tiempo que llevan vendiéndose, el tiempo que llevan en el mercado, y la primera me parece increíble que lleve ya casi 300 años entre nosotros. Tengo reseña en el canal y se trata nada más y nada menos que lo que viene siendo 4711 agua de Colonia, ¿vale? Original o de Colón. No os voy a dar mucha tralla con ella, simplemente os voy a enseñar la caja, ¿de acuerdo? Os voy a ir diciendo las notas que tiene. Tiene una salida del limón, bergamota, naranja, lavanda, romero, neroli y petitgrain, ¿de acuerdo? Esta es su botellita, fragancias que ahora no la aconsejo que la echéis porque son fragancias muy frescas, ¿de acuerdo? Esta viene muy bien para el veranito, para refrescar, para después de la ducha, para decir qué calor tengo. Son fragancias que cuestan 4 perras, ¿vale? Un olor a limpio, un olor... Se asemeja mucho a una de las que voy a traer en su salida ahora que las estoy oliendo, pero es mucho más relajada. Y básicamente esto tenemos olor de cítricos en su salida con olor a limpio de la vieja escuela, ¿de acuerdo? Ya digo, 4 perras. Primera mención especial. Y pasamos de 1792, nos vamos a ir a 1912. A lo que olía España en esa época y todavía se siguen vendiendo. Esta la vais a encontrar en supermercado, farmacia, para farmacia, droguerías, perfumerías, en cualquier tipo también, que se vende por 4 perras. Esta, que decir que es una fragancia muy suavita, que nos va a durar en mi piel 1 hora. Pero esta, a pesar de ser un agua de Colonia, roza lo que viene siendo la agua de tocador o el eau de toilette. Fragancia con una salida muy potente, con una bergamota, un limón muy potente. Productos españoles. Tratamiento de una reseña, o sea, no vamos a andar dando mucho la nota con estas fragancias. Son menciones por el tiempo que llevan entre nosotros, que me parecen increíbles también. Más de 100 años y tiene limón, romero, bergamota, lavanda y tomillo, ¿de acuerdo? Esta es mucho más potente en su salida. Un limón bastante potentísimo. Con una duración que ya he dicho que puede rozar el eau de toilette, 3 horas, 4 la he tenido yo en mi piel. Y viene muy bien para hacer los layering, 4 perras. Y ahora os traigo una de 1960, que empezó a aparecer en la década de 60. Y a raíz de ahí, aquí en España, desde los 60 en adelante, no hay ni un solo niño, ni un solo bebé que no haya olido a esto. Nenuco, qué aroma más rico. Básicamente vienen siendo bergamota y geranio, ¿de acuerdo? Un agua de Colonia también muy suave, pero que en el pH de los bebés, pues esto duraba todo el día, ¿de acuerdo? Bañaban a los niños en sus bañeras y luego te bañaban con esto. Ibas a salir a la calle, te bañaban con esto. Después de una siesta en verano con mucho calor, te bañaban con esto. Y hay todavía muchas. No es que sea una fragancia exclusiva de bebé. Yo luego os diré algunas veces cómo hago algunas cosas para hacer unos layer icono, una de las fragancias que le viene muy bien. Estas dos, y luego lo veremos, ¿de acuerdo? Y bien, ahora voy a pausar el vídeo un momentito, para vosotros no va a hacer nada, porque voy con lo que vienen siendo ya así el top de los top de las fragancias que yo tengo. Icónicas que nos van a venir muy bien para regalar, porque seguramente nuestros padres o nuestros abuelos las hayan olido, sobre todo nuestros padres, en algún momento de su vida, y seguramente las hayan tenido. Ahora vengo. Pues ya estoy aquí con la siguiente y ahora sí vamos a empezar con nuestro top de fragancias icónicas. Pero antes de empezar, por favor, suscribiros a mi canal, darle like si os gusta este vídeo, activar la campanita para muchos más vídeos que están por llegar en mi canal, ¿de acuerdo? Y ahora nos saltamos de 1960 a lo que viene siendo el año
Tengo aquí mi chuletita. 1988, donde vino una auténtica maravilla que ha gustado mucho y gusta bastante a lo que vienen siendo las mujeres, ¿de acuerdo? Y a pesar de que han sido reformuladas, todavía siguen teniendo bastante potencia. Y la primera que os traigo de 1988 es Davidoff Cool Water. Un aroma exquisito, marino. Bien, que entre sus notas podemos encontrar lo que viene siendo agua marina, calone, una molécula que se asemeja a la brisa del mar, lavanda, romero, sándalo, geranio, azmizcle, ámbar y tabaco. Fragancia también que podéis encontrar muy económica, 125 mililitros. Esta es su caja. Y es una fragancia que gusta mucho, muchísimo, ¿de acuerdo? Luego, ahora las estoy trayendo, pero las estoy trayendo por fecha. Luego os daré una serie de todo lo que vienen siendo los Oscars de la fragancia en mi canal. Y bien, esta fragancia marina de 1988 que gusta mucho a las chicas, ¿vale? Esto hubo una época que también todo el mundo la llevaba. Vale, ahora vamos a por otra que rompió lo que viene siendo los esquemas de la perfumería. Los esquemas masculinos de la perfumería al incorporar otras notas más dulces. Otras notas que eran básicamente en exclusiva de las fragancias femeninas. Y se trata de Hop. Fragancia de 1989 que abrió un amplio camino en lo que viene siendo la década de 1990. Y allanó, valga la redundancia, el camino para otras fragancias como la Mel de Jean-Paul Gaultier, que empezaron a incorporar otras notas más femeninas en sus perfumes. Hop es una fragancia que no puede ser a lo mejor para todo el mundo. Ha sido también muy reformulada, pero sigue teniendo una potencia. Esta es una auténtica Batmo. Creo que es la que más puede proyectar y durar de todas las que traigo, ¿de acuerdo? Hop Home. Y fragancia de 1989. Y tenemos básicamente tres sus notas. Para no daros una retalle que no se haga muy extensa, este día tenemos flor de azahar de naranjo, bergamota, canela, cardamomo, abatonca, tabaco, miel, vainilla. Se usaba mucho el tabaco en muchas fragancias, por ejemplo, esta también tenía tabaco. Hop para on. Una fragancia que puede resultar en su salida bastante sintética, ¿vale? Son olores que pueden recordar a las cerezas, pero luego en su secado, si soy capaz de aguantar su salida, si no os gusta bastante, pero darle un poquito de tiempo, una media horita, se nos va a quedar una fragancia bastante dulcecilla, bastante agradable y con una potencia en ropa. Esto me ha durado una semana, vamos. Si te la echas una chaqueta, vas a tener que lavar esa chaqueta para poder usar otro perfume, ¿de acuerdo? Vuelvo a pausar porque vamos a ir de dos en dos y vamos a acercarnos a ver cuáles son las que vienen ahora. Bien, pues seguimos y ya entramos en lo que viene siendo la década de los 90. Los amados 1990, 91, 92, 93, donde se dice que es la época dorada del perfume, donde empezaron ya a cambiar los aromas, los olores, empezaron a incorporarse otras ciertas fragancias, sobre todo en lo que viene siendo la perfumería masculina, y decidí hacer este vídeo porque yo sabía que la tenía que crear, que ya había gastado lo que viene siendo este frasco de colonia, porque yo antes hacía fotografías de boda, me empecé ya a aburrir de la gente, cuando hace bodas las personas son muy pesadas, y guardé lo que viene siendo mi equipo de fotografía, sus cajas y demás, y sin darme cuenta, pues tapé o atrapé a lo que viene siendo la fragancia que viene ahora. Empezamos a vender en ciertas páginas el equipo que yo tenía, ¿de acuerdo? Y según iba sacando, al final la vi y digo, pero si estabas ahí, alma de cántaro. Y se trata nada más y nada menos, fragancia de 1990. A mí me gusta mucho esta fragancia. Tiene un vascode de 7 años, por eso os digo que la acabo de encontrar ahora, después de 7 años. Estamos en el año 2023. Y es Eternity Former de Calvin Klein, que venía con el pack de desodorante que nunca he usado, pero que ahora he empezado a usar, y tiene el mismo aroma que lo que viene siendo. Esta es una fragancia completamente fuller, el aroma típico de la barbería antigua, potente en su salida. Yo no sé si antes sería tan potente como ahora, si se me habrá macerado, pero sigue teniendo el mismo color, el mismo aroma, pero tiene una potencia y en mí una proyección al principio de 2 horas y luego la va reduciendo, pero 2 horas que la estoy sintiendo bastante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Eternity de 1990, tenemos lavanda muy potente,
es lo que más vamos a notar en su salida, bergamota, geranio, flor de azahar de naranjo también, azmizcle y ámbar, ¿de acuerdo? Fragancia de la barbería, de la barbería antigua, ¿de acuerdo? Es una lavanda, es un fuller en toda regla, muy potente, un aroma que gusta mucho. Seguramente vuestros padres o vuestros abuelos, hayan usado esta fragancia porque es muy agradable el aroma este de limpio, de lavanda, de barbería. Bien. Y ahora vamos a ver en qué año nos toca este. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Voy bien con los años, ¿no? Sí. Bien. Ahora traemos lo que viene siendo una de las fragancias cítricas comparada con la que viene a ser Acqua de Gio, ¿de acuerdo? Esta para mí, hoy por hoy, aparte de que todas estas han sido reformuladas, me resulta todavía más potente y más duradera que lo que viene siendo Acqua de Gio, que se la han cargado con las reformulaciones y desgraciadamente en el año 2022 nos dejó su diseñador y viene a ser la Odyssey de Issa Miyake por Bon. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos yuzu muy potente, muy presente, que yo creo que prácticamente va a estar durante toda la fragancia, porque yo cuando me la he hecho no dejo de percibirlo. Fresquito, me queda muy poco. Ahora sí sigo oliendo a yuzu, una fragancia muy cítrica, muy fresca, muy para la primavera. Para invierno, otoño, invierno. Para primavera, verano. Yo esta la veo bastante versátil. Yo la usaría durante todo el año. Esta completamente de primavera, verano. Porque es una fragancia muy fresca, que ya hemos dicho. Y tiene, entre sus salidas, tiene el yuzu, la bergamota, nuez moscada, geranio, azmizcle, ámbar. Y volvemos a repetir el tabaco. Tabaco, que es una fragancia, es una nota que se usaba bastante. Fragancia que se pueda asemejar en eso los cítricos, pero es un cítrico mucho más punzante que lo que viene siendo Acqua de Gio, ¿de acuerdo? Para mí es una fragancia que al fin y al cabo me resulta bastante plana, porque se me vuelve luego un yuzu muy potente, un cítrico muy potente en su salida, y luego se me va volviendo un tanto más cálido, quizá por notas que tiene un poco más como la nuez moscada o el tabaco, que le van a dar una calidez y una dulzura a esos cítricos. Fragancia para mí muy recomendable para primavera-verano. Bastante proyección en mi piel y duración, y creo que esta puede ser de las que, una de las que más gusten a vuestros padres y abuelos en el Día del Padre. Bien, pues hemos traído estas dos y ahora vamos con otras dos fragancias, las dos últimas fragancias que voy a por ellas. Pues bien, ya estoy de vuelta y ahora creo que sí sabréis, porque si os digo que nos vamos al año 1996, sabréis qué fragancia os traigo. Se trata nada más y nada menos que de Acqua de Gio, un bestseller, creo que es la fragancia más vendida del mundo hasta la fecha. Fragancia reformulada y copiada hasta la saciedad, se la han cargado lo que vienen siendo en duración, porque el aroma sigue siendo exquisito. Me gustaría tener una de las antiguas, de las que verdaderamente pegaban y proyectaban, porque esto creo que es el aroma más exquisito y más rico que he podido oler en toda mi vida. Es la fragancia hoy por hoy que más me gusta en lo que viene siendo su aroma, no en su proyección ni en su duración, pero si os gustan las fragancias, os gustan coleccionar algún tipo de fragancia, esta la tenéis que tener en vuestra colección, en vuestras estanterías. Ahora te las venden a granel, podéis recargarla. Esta la tengo ahí hace bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y la tengo para poder olerla, para poder tener su aroma, porque ya os digo que dura bastante poquito. Esta es la, en concreto la de 50 mililitros, ¿de acuerdo? Fragancia que hemos dicho de 1996, tenemos bergamota, jazmín, mandarina, notas marinas, romero, rosa, nuez moscada, azmizcle, cedro, ámbar, musgo, entre otros sinfín de notas que tiene todas estas fragancias del 2000 para abajo. Tienen toda una retahíla de notas increíble. Y con todo lo que tiene esto, me parece increíble que tenga tan poca duración hoy por hoy. Pero me imagino que serán en las cantidades y en las notas que le han tenido que rebajar. Y se nos queda más bien en un agua de colonia de 3 horitas, que es lo que viene siendo un eau de toilette. Y ahora, la última,
Es una fragancia que tuve antiguamente, que no la he vuelto a tener, porque en mi piel no casa como tiene que casar, no hace buena química con mi pH, esta primavera, verano, ¿de acuerdo? Y se trata, nos vamos a ver que lo busque, chuleta en mano, al año 1998, última fragancia, Bots Bottle. Por eso la tengo aquí, porque no casa mi piel, aromática especiada, ¿de acuerdo? Me recuerda mucho en su salida a lo que viene siendo la One Million, con un especialito, unos toques afrutados y luego un pequeño dulcecillo, aromática especiada, ya digo. Muy agradable, un olor que me gusta mucho, pero lamentablemente mi piel no hace un buen pH. En otras personas sí tiene bastante proyección y duración, y por eso de ahí que no la haya vuelto a tener, pero es un aroma muy agradable que seguramente a vuestros padres y abuelos os gusten. En lo que viene siendo mi top de fragancias que tengo en casa, icónicas de la perfumería, ¿de acuerdo? Tenemos manzana, ciruela, bergamota, canela, clavel, vainilla, cedro, sándalo y olivo. Y bien, ahora vamos a ir a lo que vienen siendo los Oscars, ¿de acuerdo? De estos de fragancias icónicas de la perfumería masculina, aunque muchas son unisex, como los que vienen siendo las aguas de colonia. Y en la versión de agua de colonia de menciones especiales, para mí, en el número 3 vamos a poner, por proyección, la he bajado a la número 3, lo que viene siendo 4711, ¿de acuerdo? En el número 2 voy a poner a Álvarez Gómez, agua de colonia concentrada, por su duración, por sus notas cítricas, que a lo mejor puede que a muchas personas no les agrade esa potencia inicial de salida de un limón. Luego se va a tornar un limón bastante más limpio, un limón más dulce, pero tiene una potencia, una pegada en su salida bastante brutal. Y para mí la ganadora es, porque todo el mundo sí que ha olido a esto en algún momento de su vida, Nenuco. Bien, pues vale, vamos a pasar ahora a los Oscar, luego diré cuál es la ganadora en lo que viene siendo un cómputo. La silla me voy a caer al final, está ahí, venga, pegar chasquido, no sé si se escuchará en el vídeo. Lo que viene siendo el cómputo global de versatilidad, de aroma, de proyección, de todo, quiénes son el top de los top. Pero bien, ahora mismamente, lo que viene siendo en proyección, en el número 3 tenemos, de todas estas que tengo aquí, para mí en proyección, la número 3 viene a ser Eternity. Proyección y duración. En el número 2, Davidoff Cool Water. Si queréis, la sacamos para que la vayáis viendo. Y en el número 1, lo que viene siendo, esto no lo gana nadie en proyección, sigue siendo una bestia parda, Hot para On. Bien, ahora vamos con los Oscar en aromas. En aromas, para mí, la fragancia que puede ser la que mejor huele, ya lo he dicho, vamos a empezar primero con la número 3. Y en aromas, para mí, la número 3, esta, ¿de acuerdo? Eternity for Men, es lo que viene siendo un aroma que nos pueda gustar. Luego es un aroma que me gusta, pero que ya he dicho que no proyecta en mí lo que viene siendo suficiente. Espero que puede que a vuestros abuelos, vuestros padres les guste esta fragancia, porque huele muy, muy bien. Y en el número 1, Acqua di Gio. Y bien, y ahora vamos con el verdadero top, los tres galardonados, lo que sí regalaría yo, lo que viene siendo nuestros padres y nuestros abuelos para el Día del Padre, valga la redundancia otra vez. Y en el número 3, ¿cuál pondría yo? Tenemos esta, que ya... Y me voy con Eternity. En proyección, en duración, en precio, en aroma, fragancia Fuller de catálogo. Y esta, sobre todo, bueno, vuestros padres, abuelos, yo creo que sí, que es de las que más le podría llegar a gustar, ¿de acuerdo? Y ahora estamos hablando que viene siendo aroma, proyección, duración.
Eternity número 3. En el número 2 voy a poner a esta, porque no, por no poner lo que viene siendo Aqua de Gio, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho, por las reformulaciones que se le han ido cargando, ¿vale? Para mí la han destrozado, pero quitándole ese número, ese puesto, simplemente por lo que viene siendo la proyección y la duración, podemos tener otra opción que viene siendo la que dicen la Aqua de Gio japonesa, la U de Samiyaki, que creo que va a ser un aroma para primavera-verano que va a gustar bastante a vuestros padres o incluso a todo el mundo. Yo creo que es una fragancia de edad bastante versátil, por eso cítrico, para esta época del año, de lo que viene siendo primavera-verano, ¿de acuerdo? Y para mí la ganadora de todas, la que más va a gustar, es sin duda Davidoff Cool Water. Esta lo tiene todo, tiene proyección, tiene duración, gusta bastante a las mujeres y es un aroma marino bastante rico, que yo creo que también es muy versátil desde la época en la que salió. Ahora pueden decir que está, pero porque yo creo que con los años, si esto lo sacan ahora, se vendería como churros otra vez, ¿de acuerdo? Y para mí que esta es la verdadera ganadora. Con esto os vaya a coronar haciendo un regalo a vuestros padres y abuelos. Y a pesar de que es una fragancia marina, yo la veo bastante versátil. A mí me gusta echármela esta en toda época del año. No me echaría esta otra, porque esta la veo mucho más fresca, ¿vale? Y para mí esta es mi top one. Y bien, ahora a modo de despedida os voy a hacer lo que yo suelo hacer a veces en verano con algunas fragancias fresquitas, que se trata nada más y nada menos que lo que conocemos como layering. ¿Cómo lo hago yo? Primero, cogemos Nenuco, echamos, ahora no apetece bastante, porque ahora hace hoy bastante frío aquí. Estamos, creo que vienen siendo menos 2 grados, ¿de acuerdo? Después, una vez que se asienta la fragancia, permitid que me eche un par de ellas de Aqua de Gio. Un aroma que se entremezcla muy bien porque van a ir con esa similitud de esas bergamotas, de ese frescor. Y luego no he hecho esta porque es bastante potente y la rompería, pero sí, a modo de sellar la fragancia, de sellar el layering, cojo 4711 y me la echo. Y de verdad que si podéis probar esto, queda un aroma bastante agradable, fresco, marino, limpio, que viene muy bien para refrescar en lo que viene siendo la primavera y el verano, a pesar de que estamos ahora, pero lo traigo porque, bueno, a partir de en marzo ya empiezan a venir la primavera y fragancias como esta, he dicho, cítricas, van a venir muy bien para regalar. También podéis meter un pack de regalo y con esto ya os coronáis, porque estas dos de la derecha, según me estoy mirando a cámara, lo que viene siendo 4711 y Nenuco, son muy económicas. Esta ya podían bajar el precio para la proyección y duración en lo que le han quedado. Se hace un poco más cara, pero asequible, ¿de acuerdo? Y bien, espero que os guste. Hasta aquí el vídeo de hoy de dos fragancias icónicas de la perfumería masculina para regalar a nuestros padres, abuelos, en el Día del Padre. Nos vemos en el siguiente vídeo.